Got that one? You're making my heart, girl. Mm-hmm. Yeah, I'm the voice you've been listening to all that time. Mm-hmm. I really found it. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Leia. Happy birthday to you. Yeah. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo día de vlog. Amigos, hoy no es un vlog cualquiera. Hoy día mi princesa cumple 3 añitos. Amigos, 3 añitos. O sea, ¿dónde se han pasado esos años? Los años están pasando volando. Siento que este año, amigos, se ha pasado tan rápido. O sea, ayer nada más, era 1 de enero. Y miren, ya estamos 23 de septiembre, amigos. Amigos, el tiempo vuela. Disfruten de sus hijos. De verdad, disfruten de sus bebés. Lea se ha dado un estirón desde que tenía 2 añitos. Ahorita ha cambiado bastante. Bueno, su rostro no ha cambiado mucho, pero su cabello le ha crecido tanto, amigos, en este año. Y sí, ella está feliz porque ayer yo le dije que tenía que ir a dormir temprano porque mañana, o sea, ayer le dije eso, iba a ser su cumpleaños, su happy birthday to you. Y le dije, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. ¿Dónde está el party? Decía, ¿dónde está la fiesta? Le digo, mi amor, mañana. Como ustedes saben, amigos, nosotros no tenemos planes de hacer una fiesta para nada. Lo único que vamos a hacer es decorar, vamos a prepararle su tortita, ¿no? Algo especial para que ella sienta que es su cumpleaños hoy. Queremos hacer esto cuando Gabrielito regrese del colegio. Lea hoy día se despertó súper temprano, así que yo sé que va a tomar una siesta. Cuando ella se levanta temprano va a tomar una siesta. Entonces, en lo que ella toma la siesta, vamos a empezar a decorar para que cuando se levante de su siesta todo ya esté listo. Lo que voy a hacer, amigos, ahorita mismo es preparar su torta. La torta que le voy a preparar es con el bizcocho de la selva negra, pero no va a ser una selva negra. La vamos a decorar diferente. Y, amigos, ayer yo me puse a hacer el número 3. Pensé que iba a ser más fácil, pero el cartón grueso fue difícil de cortar. Conseguí una cuchilla que no tenía agarrador, así que hasta ahorita mi dedo me sigue doliendo. Pero bueno, ayer hice el número 3 con las cositas que ustedes saben que compré. Al final le tuve que cambiar de color al número 3 porque el cartón rosadito que conseguí era un rosado muy chillón y no me gustaba, así que le cambié el colorcito por un rosadito pastel más bajito. Y sí, ayer, amigos, toda la noche haciendo el número 3, ustedes verán, oh, sí, eso se ve fácil. No, no es fácil, amigo. Primero hay que dibujar el número 3, un 3 que te quede bien bonito, de ahí cortar, de ahí pegar el molde encima del cartón más grueso, y de ahí nuevamente cortar el cartón más grueso. Es más difícil, pero todo sea por nuestros hijos, ¿verdad? Todo sea por nuestros hijos. Así que, amigos,
Pues nada, vamos a empezar con el vlog del día de hoy. Bienvenidos a un nuevo día de vlog. Gracias por estar aquí, gracias por su apoyo. Y lo que yo voy a hacer ahorita es amarrarme estos cabellos y ponerme a preparar la torta para que más rato ya esté frío y poder decorar, ¿verdad? Hey, happy birthday to you, mi amor. Se está cantando y amigo, su cumpleaños feliz. Los amigos te están diciendo feliz cumpleaños. Lea, diles gracias, amigos. Gracias. Por aquí está mi amor, ¿sí? Hola a todos, estoy libre por el cumple de mi hija. Yeah. Bueno, porque también estoy libre, mi amor. No la dicen, ¿ya? Estoy libre por el cumple de mi hija. ¿Qué haces ahí, hijita? Levántate. Dice que canta Happy Birthday tú. Ayer también toda la noche estaba así. ¿Dónde está Vader ya? Huele. Mi amorcita hermosa, cuando veas este video quiero que sepas que te amo mucho, hijita. Ojalá que YouTube siga existiendo ese tiempo. ¡Ay! Chuchu, tápese, cúbrase. I love you. Te amo mucho. Amigos, por aquí tengo algunas cositas que voy a necesitar para hacer mi torta. Aquí está mi balanza porque todo se pesa. Aquí están los moldes que voy a usar. Los moldes y me faltan más cositas como la leche, huevo y todas esas cosas. Ahorita mismo voy a preparar todo eso. Amigos, antes de empezar a preparar mi torta les quería mostrar, miren, desde ayer hasta que llueve. Antes de ayer el clima estuvo hermoso, pero ayer empezó a bajar la temperatura y lluvia. Hoy día también, lluvia, ya se siente el otoño. Torta, ok. Estoy súper feliz. Yo, ustedes saben que yo no soy repostera, pastelera, nada, pero por los hijos cualquiera, ya me di un descanso de 10 minutos, así que voy a aprovechar en limpiar la casa. Tengo que barrer, aspirar y trapear, ustedes saben. Así que nada, mi amor, si está con el bebé en el cuarto, le he dicho que por favor intente hacerle dormir.
quiero que duerma para poder decorar todo y cuando ella se levante, ¡boom! Fiesta. Bueno, no es una fiesta, ¿no? Que parezca decorado para que ella sienta que es un cumpleaños, que de la mañana está happy birthday to you. Está feliz. Le has estado comiendo las sobras del cake porque he tenido que partir. O sea, le he tenido que cortar. Se ha estado comiendo los whipped cream y todas esas cositas, amigos. Bueno, mi cola. Amigos, miren, por aquí estamos decorando. Por ahí están mis lucecitas. Este de aquí que le hice para el primer añito de la bebé. Por aquí está el número 3, todo va quedando listo. Gabrielito y Lea están en mi cuarto. La está distrayendo un rato. Así que nada, seguimos por aquí, amigos. Miren, amigos, está bonito. Ahora voy a inflar globos. Miren, ese modo se ve mucho más bonito. Amigos, por aquí está Gabrielito. Se ha sorprendido, me dice, ¿tú has hecho eso? Buen trabajo, me dice. ¿Es escuchable? Gabriel, adentro hay Nutella. Fresas. Ok, Lea se acaba de dormir. Amigos, ¿verdad? Me cambié, miren. Ya me alisté, me panché el cabello. Ya estoy toda ya, porque ustedes saben que con mi cabello está limpio, se hace como la señora Leona, así, bastante. Así que me panché. Me hice un poquito de ceja. Lea se acaba de dormir. Voy a guardar la torta. Miren qué belleza. Miren qué belleza. ¿Qué, mi amor? Voy a poner estos ahí para cuando Amanda se vaya a hacer. Ok, dice Gabrielito que le va a poner ese globo a su costado de Lea para que cuando se levante. O sea, yo lo entendí, lo dijo en español. Pues ella vea que es su fiesta de cumpleaños. Miren, amigos, la princesa está toda mimida, mi abuelita. La cumpleañera. Le he puesto su short. Amigos, estamos comiendo pizza. Hecha en casa, uh-huh. Por si acaso. Pizza hecha en casa. Bueno, mi amor. Con triple pepperoni. Pero la masa la hemos comprado. Bueno, la cumpleañera ha sido dormida. Por fin se levanta la princesa y son las 8 y 14 de la noche, amigos. Mi amorcita, ven a ver tu cake, ven. Lea, mira tu cake, mi amor, tu torta. ¡Oh! ¡Yam, yam! Sí, mi amor, vamos a abrir los regalos. Vamos a abrir los regalos. Ok. Que le ayude. Mi amor, ayude al hijito. ¿Qué es eso, mi amorcita? Ajá, es tuyo. ¿Qué es eso, mi amor? ¿Qué será? ¿Qué será? Well, there he said.
Será, será. Whatever it will be. Mira, ya lo es. Pero Lea no sabe, ¿verdad? Por eso estamos haciendo como, la, como que la cosa más interesante. Oh, ¿qué es, hija? Ajá, un libro. ¿Y de qué será ese libro? ¿De qué será el libro? ¡Oh! ¡De dinosaurio! Lea, mira eso. No, ok. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Mira, Lea! ¡Lea, mira! ¿Qué es eso? ¿Qué será eso? ¡Oh! ¿Qué es, mi amor? Te dijo gracias y lo agarró al toque. Mi amorcita, ¿qué es eso? ¡Oh! Una tablet especialmente para niños. Ajá. Es una tablet, amigos, solamente para niños. Es especialmente para niños. Ajá, mi vida. Wow. Ok. Mira, mira la cámara, todos. Cheers. Oh, Lea. Look at the camera. Vamos a empezar a leer. Ay, you didn't see me. Ay, baby, seguro se te ha visto porque siquiera una parte del ojo, baby. Un pelo. Un pelo. Oye, oh, yeah, baby, no se te vio nada. Ah, no, sí, por ahí hay una foto que me viene donde aparece. Así, un poquitito de tu ojo, mi vida. Así. Aquí viene, mi amor. Mira. Oh, what are other pictures that have me not in the head? Aquí. Dos, tres, mala. Lea, cierra. Cierra. Ok, permiso, mi vida. Oh. Oh. Le falta el michirrón nada más. Mira cómo ese gato ha nacido para hacer este acto, no sé. Nació para acá. Ahora sí, happy birthday, mi vida. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Really big bite.
Mira, mamosita, a ver, Lea. Con tu boca. ¡Ah! ¡Ah! Whipping cream. Oh. Yes, I want to give some cake to Carolita. Yeah? Mm-hmm. Plum cake, mi vida. Yeah? Ay, mi amor, cuidado. Ok, mi amor, sí. Prueba y dime qué tal está. Ok, mi vida, ok. Lea dice que ya terminó ya. Wow. Good job, man. Pero prueba relleno de los dos lados. Mamá, ¿qué, mi amor? Es que mi amor Lea me está llamando también por ahí. Por eso estoy diciendo que pruebes esa parte. ¿Cada bocado o es diferente? Sí, lo he hecho diferente. ¿Te gusta? ¿Qué, mi amor? Oh, ya, Gabriel dice que no le gusta el chantilly. Pero estás comiendo igual. Okay. Ok, Lea, sí, mi amor, este chantilly es muy bueno. No es como el que el papá prepara, que parece crema de mantequilla. Ok, mi amor, Lea ya no quiere amigos, miren, han comido nada más poquito. Mami. Porque ella quiere estar jugando. Oh, su carro quiere. Mi amor, ¿lo cargaste al carrito? No, Necesito pila. Yeah. Oh, creo que tenemos pilas. Amigos, la torta está riquísima. Sí. Riquísima. Obviamente, el lo que ya mismo terminé también. Yo estoy a punto de reventar, no puedo respirar. Y tengo que terminar esta partita de aquí. De verdad, la torta hecha en casa, o sea, no es torta de caja. Es una torta, no es torta comprada, porque las tortas compradas tienen un sabor diferente también, amigo, ya que tienen preservantes, ¿verdad? Para que duren más días. En cambio, esa torta está buenísima. Hagan el bizcocho de esa de selva negra. Buenísimo. Ya el relleno sí, lo demás ha sido pues que yo le he querido poner. Pero el bizcocho sí es de cositas ricas. Amigos, vayan, chequen su canal, ellos unos capos. Amigos, estamos reventando. Bueno, Gabrielito está reventando, yo también, pero he parado un rato para grabarlo. Está reventando y Lea está recogiendo y está llevando allá los residuos del globo. Porque, amigos, si lo dejamos toda la noche, los gatos lo van a reventar. Porque el otro día teníamos un globo y los gatos lo reventaron y yo tengo miedo que pues se lo coman como por ahí Vader ya. No les digo, entonces tenemos que reventar y recoger por los gatos. Porque si no tuviéramos gatos, que se quede hasta mañana o más días, ¿no, mi amor? No. Normal. Muy bien, mi vida, muy bien, cuidando ella. Clicky clean. Lea tu canción del clean. Clean, 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 clean. Que a veces se pone a cantar y dice clean, 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 clean. Cuidado, hijita. Clean, 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 clean. Le encanta limpiar a Lea. Lo que no se hereda no se hurta, ¿no, mi amor? Le encanta, es como yo. Miren, amigos, Gabrielito cuidando a Vader para que no se coma nada. Y recogiendo a la vez. Porque les contaré que mi ayudante, la que estaba limpiando, pues ya se distrajo con su carrito control remoto. Ok, Gabrielito les quiere mostrar aquí a Vader sus patas. ¡Oh! Ese es bien cochinín. Una amiga me comentó por ahí que dice
que ha escuchado que los gatos negros son bien juguetones y cochinos. Han, de verdad, amigos, no sé si será cierto, pero han descrito muy bien a Vader, porque es igualito, es bien cochino, pero es bien juguetón. Mira, ese es mi hijo, si no abre los ojos, miren, amigos, si no abre los ojos, se pierde. ¿Dónde está su nariz? ¿Dónde está su boca? Amigos, por aquí ya terminamos todo, ya recogimos todo, como ven, miren, limpiecito para mañana empezar un nuevo día. Lea, dile gracias, amigos. Gracias. Gracias por todos sus mensajes, amigos. Gracias. Yo, muy bien, mi amor, porque yo sé que le están comentando a Lea, amigos, felicitándolo por su cumpleaños. Muchísimas gracias, desde ya les queremos agradecer. Tal vez no les vamos a poder responder a todos, pero de verdad, amigos, muchísimas gracias por los saludos. Espero que el vlog del día de hoy haya sido de su agrado, amigos. Carmelito ya está dormido. Nos vemos por mañana. Por ahí está mi amor, si nos vemos mañana. Así que dale like si te gustó este vlog. Suscríbete si aún no lo has hecho, activa las notificaciones y no te olvides de darle click en la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un vlog. Y como siempre les digo, conmigo y mi familia se verán en el próximo vlog. Chao, chao, dile a chao, Lea. Chao. Tapa la cámara, tapa la cibu. Chao.